Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¡Mira quién llegó! Yanet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Aquí estamos! Transmitiendo para ustedes el programa desde casa con buen humor, con la única intención de que compartamos experiencias con nuestra gran familia de especialistas. Hoy en La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, viene Pamela Jan para hablar del elogio asertivo. Tendremos otro espacio con Matías Carvajal, nos vamos a la cocina, porque Matías, aparte de ser músico y compositor, ya inició un canal muy padre en YouTube para partir y compartir, y va a ser un sándwich delicioso que se les va a hacer agua a la boca. Y bueno, quiero agradecer al público que está con nosotros a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish, y a quienes nos siguen allá en Estados Unidos a través de Comcast, en Xfinity Latino, por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Esto es Telefórmula, esto también es la primera cadena nacional de Grupo Fórmula, y bueno, pues para mí un gusto empezar el programa al estilo de un hombre al que admiro, porque siempre que lo veo, me hace reír, me hace pasar por momentos de veras que digo, ¿de dónde saca tanto ingenio para contarme tanta cosa que dice que le pasa a su familia? Y yo no sé si sea cierto, pero desde que conocí a este comediante me dejó un grato sabor y me volví su super fan. Yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Hoy en La Mujer Actual, el señor Rogelio Ramos. ¡Qué padre presentación! Muchas gracias. Va de corazón y con toda la admiración que siento por ti, Rogelio, desde hace muchos años. ¿Cómo nos conocimos, Janet? Creo que Víctor Hugo Sánchez, o no sé, algún otro amigo mutuo, invitó a algunos periodistas, pero creo que estoy seguro que fue él, y conductores al show, y ahí tuve el gusto de conocerte, y luego fui a un aniversario tuyo de 28 o 30 años, no sé cuántos, de La Mujer Actual, muchos ya, y tuve el gusto de estar ahí haciendo show en tu aniversario. Nos hiciste la noche, mi querido Rogelio, y yo, la verdad, me pregunto ahora, un comediante en plena pandemia, un hombre como tú, que siempre está de viaje, que casi se baja del avión para hacer el show, termina y otra vez toma el avión y se va a otro lado. ¿Cómo lo estás pasando, neta? Yo no creo que esto sea así como para sacar mucho chiste ahora, ¿no? No, la verdad, mira, cuando empezó la pandemia subimos muchos chistes, muchos, y muchos a TikTok y muchos, pero ya ahorita ya no hago gracia, me explico, o sea, digo, yo estoy desde mediados de marzo sin hacer un show, y obviamente sin ganar lana, que eso es lo peor de todo, porque pues, nosotros vivimos de esto, ¿no? Y creo que nuestra área es la que va a ser hasta el último, una recuperación hasta el último, somos los últimos en la fila. Y la verdad, pues ya, a mí ya me urge trabajar por muchas cosas, porque, como tú dices, el encierro es horrible, y más cuando estás acostumbrado a viajar miércoles, jueves, viernes, sábado, no estás en una sola ciudad, y ahora estás no nada más en la misma ciudad, en la misma casa y con la misma gente, como decía Juan Gabriel, sí es difícil, ¿no? ¿Tu mujer sigue enamorada de ti? ¿Tú sigues enamorado de tu mujer? No, ¿Tanto tiempo juntos? Yo sí sigo enamorado de ella. Ella de mí no lo sé. Yo creo que no. No, la verdad, te voy a decir una cosa, ¿eh? Nos llevamos bastante bien. No hemos peleado, que ya es una ventaja. Estamos metidos. O sea, ya ahorita ya empezamos a salir un poquito más, pero duramos un mes, más de un mes, 2 meses, sin salir, pero a ningún lado. Y no nos peleamos. Yo creo que ya eso es un logro bastante, bastante padre, ¿no? No pelear, porque estás conviviendo 24 horas, o sea, todo el santo día, y no peleamos. Yo creo que es una gran ventaja, ¿no? Bueno, te casaste hace un poquito más de un año, ¿no? Pues sí, pero ya llevábamos un tiempo, o sea, nada más le dimos legalidad, que por cierto te invité y no viniste, pero ok, te la estoy guardando para la próxima boda. Cálmate, cálmate. No, pues es que... Con la misma. Me voy a volver a casar con la misma.
aquí me traen a bajar de un burro, aquí hay que estar en la chamba todos los días, y este programa es todos los días. No sé. Aquí cocinamos el programa todos los días, mi querido Rogelio, y me enteré de que estás en un estreno en redes sociales, y eso me da mucho gusto. Yo quiero apoyar a todos mis compañeros y quiero que el público se entere de lo que estás armando de este especial de comedia, porque pues finalmente, Rogelio, como lo hemos dicho muchas veces, la risa debe continuar, amigo mío. Así se llama el especial. Es un especial que a mí me agarró la pandemia a media plan, porque era un especial que de todas maneras estaba pensado lanzarse. Se grabó a teatro lleno en Monterrey, que son casi 2 horas, lo íbamos a lanzar todo a la venta, pero con esta situación de la pandemia pensamos en dividirlo en 2. Entonces, una parte, alrededor de 40 minutos, va a ser sin costo, porque hay gente que no puede salir, y hay gente como yo que no ha trabajado y que no tiene lana. Y pues bueno, vamos a rentar un especial, vamos a hacer un especial de comedia que ya está grabado, te digo, en YouTube, en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook, que se llama La Risa Debe Continuar, un especial de 40 minutos sin costo alguno, y otro que va a durar cerca de 2 horas, con un costo simbólico también. Pues bueno, eso se trata, pero el especial está grabado y está de verdad muy bien hecho, con material inédito. Sí va a estar muy bien, porque aquí la cosa es que la gente pues nos acompañe, ¿no? A ver, ¿para cuándo lo tienes planeado? ¿Cómo puedo pedir más información? Vamos, me subo a tu página. En mis redes sociales, esta semana empezamos con la promoción, y yo creo que en unos 15 días, no tengo la fecha exacta, pero en 15 días saldrá ya el especial. Vamos a estar promocionando en redes sociales. Yo te voy a mandar, si me permites, a tu teléfono, y que tú me hagas por ahí algún comentario, a mí me serviría muchísimo, si se puede, de cuándo empieza y todo, el link para verlo, el link para comprarlo, el que es vendido, el link para verlo gratis, el que es gratis, y toda la información. Pero claro, esta es tu casa, mi querido Rogelio. Gracias. Y platícale al público, por favor, ¿qué es lo más chistoso, pero a lo mejor no fue tan chistoso, que te ha pasado durante este tiempo de pandemia, en esta cuarentena, que pues ya dista mucho de ser de 40 días, ¿no? No, ya de cuarentena, ya vamos para 40 años. Mira, en primer lugar, aparte te digo, de convivir mucho con mi mujer, me di cuenta de qué color es realmente su cabello, que no sabía. Esto es una cosa, es una chulada, ¿eh? Es una ventaja enorme, porque yo pensaba... Sí, no. Yo también pensaba el que tuyo, era... También, también el tuyo. No, ¿sabes qué? Ahora, la situación aquí es que las mujeres, que tú lo has escuchado en mi show, que siempre lo digo, son seres superiores a los hombres mentalmente, y creo que a la hora de estar encerrados, te pueden hacer preguntas demasiado comprometedoras, que uno no sabe ni por dónde va, ni para qué te preguntan. Y no te puede librar. Mira, hace poquito estábamos cenando y me dice, oye, pues, tranquilamente un día, encerrados nomás nosotros, ¿no? Dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, no. Si yo me muriera, le dije, hombre, pero ¿por qué ese ejemplo, mamá? Nos estamos cuidando, no te vas a morir. Dije, por eso, pero es un ejemplo nada más. Si yo me muriera, le digo, pero ¿por qué? Ponme otro ejemplo. Ese ejemplo no, porque nomás me ilusionas si lo ni te mueres. O sea, un ejemplo. ¡Rogelio! No, bueno, es así le dije yo de broma, ¿no? Dice, si yo te muriera, te volverías a casar. Janet, yo sé que la mayoría de tu público son mujeres, pero esa pregunta, la respuesta que dé el hombre está mal, la que sea. Porque si dices que sí, hay bronca. Si dices que no, también. Entonces dije yo, si tú te murieras, yo me volvería a casar. Digo, no he pensado en eso, líbreme. Digo, porque yo siempre, todos los días, le pido a Dios que me muera yo primero que tú. Mira, decía yo eso y me tenía que apretar los dedos para no reírme. Digo, yo nunca he pensado en esto, pero si se diera el caso de que tú te murieras antes que yo, toco madera, y le hacía yo así en la cabeza. digo, si tú te murieras antes que yo, me volvería a casar. Y dije, no sé, mi amor, porque mira, volverme a casar, hijo, mano, yo creo que no, pero te voy a decir por qué. Porque a la hora que tú te mueras y yo me vuelvo a casar, iba a hacer comparaciones, y pobre mujer, siempre iba a salir perdiendo, porque tendría que ser en primer lugar una mujer tan guapa como Scarlett Johansson y tan buena como la madre Teresa, como para que yo
yo me volví a casar y entonces pues iba, no, yo creo que no me volvería a casar. Y me dijo, ah, pues qué padre que me diste, qué bueno. Y bueno, ahora a lo mejor tendría una compañera, ¿no? Esporádicamente. Ah, o sea que sí, una compañera. Y ya cuando estuviera aquí la vieja esa, ya enojada, de seguro le ibas a traer a vivir aquí a la casa. Le dije, mamacita, ¿pero cómo se te ocurre eso, hombre? ¿Cómo se te ocurre que la voy a traer a vivir aquí donde hemos pasado tantos años nosotros? Le hicieron nuestros hijos, ¿cómo crees, hombre? Claro que no la traería a vivir aquí. Me dijo, ah, bueno. Dije, ahora, ¿hasta dónde la llevo? Porque no tengo más a dónde meterla, nomás tengo esto, ¿no? A lo mejor no a vivir, pero pues sí vendría de vez en cuando. Me dijo, ah, muy bien. Y ya cuando estuviera la vieja esta aquí, le ibas a dejar que se pusiera mi ropa. Digo, pero mi amor, claro que no. Y ella está ya 2 y mide 1.75. ¿Dónde lo va a traer? Hasta ahorita me habla, ¿eh? Ya te, por eso no nos hemos peleado, porque ya tiene un mes que no me habla. Fuera de aquí, claro, pero fue una broma. Vamos a hacer lo mismo contigo, travieso. ¿Cuáles son las redes sociales de Rogelio Ramos? ¿Sabes qué fue lo que me dijo hace poquito? Me dijo, oye, ya fuimos al súper los dos y ya salgo del súper y no la encuentro y le hablo, digo, ¿dónde estás, mi amor? Dijo, aquí en la casa, ¿qué crees? Es que vi a alguien con cubrebocas y me lo traje, pensé que eras tú, y era un chavo de 30 años súper fuerte. Mira, nomás no me dio con cubrebocas, se lo trajo. Y a todos solos de tiempo contestó el teléfono, Janet, pues, ¿cómo? Te adoro, Rogelio Ramos. Tus redes sociales, pues tu Rogelio Ramos Show. Entonces estoy como Rogelio Ramos Show. Ahí los espero. Gracias, Rogelio. Hasta muy pronto aquí en La Mujer Actual. Gracias. Éxito. Regreso con Margarita. Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.